Pero el frío es brutal. ¡Vaya! ¿De dónde salieron? Bien. Es hora de llamar a Julia. Espero que responda. Hola, Spider-Man. Fin. Hola. Tenemos que hablar. En persona. ¿Para que vuelvas a mentirme? Quiero arreglar esto. Por favor. Te veo en la iglesia Trinity. No más mentiras, lo prometo. Si me estás fastidiando. Bien, te veré allí. Al menos está dispuesta a hablar. Bien, iglesia Trinity, allá voy. Bueno, nunca me cayó, ¿verdad? Ventanas atascado en un edificio. Debería ayudarlo a bajar. Creo que es el limpiador varado. Spider-Man, estás aquí. Hubo un cortocircuito en mi plataforma y estoy atrapado. Podría bajarte. O devolver la energía a la plataforma. Lo de la plataforma suena mejor. Parece que alguien cortó la energía a propósito. ¡Le romperé los huesos! ¡Solo estoy calentando! Bien, solo necesito conectar estos relés y volveremos a la acción. No me gustó ese sonido. La carga de energía reinició el circuito. Quizás si sigo estos cables pueda reactivar la energía en el otro extremo. ¡Agárrate bien! ¡Pronto te sacaré de ahí! ¿Un generador? ¿Eso es? Eso debería bastar. Solo debo restablecer el interruptor. Parece que el interruptor recibe energía. ¡Hay energía! ¡Bien! ¡Me salvaste! ¡Cielos! No sé cómo agradecerte. No fue nada. ¿En serio?
Oye, un montón de tipos están robando una tienda cerca. Que hay un robo. ¿De segundos? ¡Olvídalo! Por favor, ¿robarle a alguien en la vida? Eso no está bien. ¡Ya te tengo! ¡Estás muerto! Deberían dejar esa vida de crímenes. No son buenos cometiéndolos. Lo del puente estuvo perfecto. Hola, amigos. Este es el Gallicast con nuestro debate. ¿Esa es tu presentación? Esa fue una forma increíble de decirme que eres Spider-Man. ¿Y si te hubiera matado? ¿Quieres que yo me sienta mal porque casi me matas? ¡Quiero que dejes de mentirme! Te dejé entrar a los Underground porque pensé que entendías. Sí, entiendo. Lo que le hizo Krieger a Rick, Roxxon tiene que pagar. Pero no así. Solo de esta forma podré vencerlo. Haz como si no lo hubieras visto. Por favor. No puedo. Hice una promesa. Igual yo. ¿Por qué elegiste aquí? Mi papá nos trajo a ese concierto. 7 coros de 7 países. ¿Recuerdas? Ghana fue mi favorito. Ghana no estuvo aquí. ¿Te refieres a Guinea? Estoy bastante seguro de que era Ghana. Guinea, Belice, Polonia, Cuba. Corea del Sur, Tailandia, Venezuela. Tienes razón. ¿Por lo general? A veces. ¿Qué? Debo decir que estoy decepcionado. Krieger. Sí. La señorita Mason. Yo sabía que iba a dar problemas. Pero tú. Supongo que esperaba que tú y yo estuviéramos de acuerdo. ¿Dónde estamos? Estás tras bambalinas. Es nuestra instalación más segura. Aquí es donde pasa lo bueno. Eres un idiota, ¿lo sabías? Cuando su hermano y yo estábamos desarrollando Newform... Solamente pusiste tu nombre en la patente.
Él dijo que lo único que sabías hacer era vender las ideas a otras personas. ¡Sí! ¡Al menos todavía tengo pulso, cariño! Pero no nos lamentemos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer... ¡Vaya! ¡Impresionante! ¿Son defensas involuntarias? ¡Oh, wow! ¡Increíble! Verás, voy a quitarte esa máscara y voy a averiguar qué te hace funcionar. Porque hueles a bioingeniería del siguiente nivel. ¿Y sabes a qué huele eso para mí? Huele a dinero. De acuerdo, me voy al gimnasio. Día de piernas, no puedo faltar. Haz que nos diga dónde está mi new form, ¿sí? No podremos abrir la plaza sin él. Oh, y... úselo. Es hora de terminar lo que empezamos en el puente. Ahora sí, cámaras. Wow. ¿Estás bien? Te iban a matar. Santo cielo. Soy bastante fuerte. Busquemos cómo salir de aquí. Roxxon se quedó con Rino en vez de entregarlo a la policía. ¡Qué locura! Ya nada. Sobre Roxxon me sorprende. ¿Estás bien? Lo estaré cuando salgamos. Apagaré las cámaras de seguridad. ¿Puedes revisar esa computadora? ¿Qué hallaste? Ahí está la salida, por esta oficina. Primero hay que desbloquear el acceso a la base en la sala de control. Antes hay que escapar del ala de seguridad. Iré allá abajo para ver a qué nos enfrentamos. Está cerrada. El veneno funcionó con la celda. Y también lo hará con la puerta. Si encuentro su fuente de energía. Hola. Ya está abierta. Voy hacia allá ahora. Voy por arriba. Esa puerta de seguridad es la salida. Debo hackear terminales para desactivar la alarma. Me encargaré de la seguridad. Las cámaras de seguridad del ala sur no funcionan. Rino probablemente las apagó. Escuché que quería interrogar a los prisioneros. Apuesto a que el otro tipo podría hacer cantar a Spider-Man. I-10, estás fuera. Hay dos más adelante. ¿Cómo encontramos a esos dos? ¿Los rastreó Rino? No, él es solo un arma. Apunta y dispara. Un agente externo nos dio su ubicación. Atentos, Potter. Creo que lo haremos a lo grande. ¡Háganlo bajar! ¡Ríndete de inmediato! ¡Acábenlo! ¡Me cortó, maestro! ¡Aceptan devoluciones!
Ahí voy. Parece una especie de archivo de registros. ¿Qué habrá en estas computadoras? Activando la anulación. Hay un mensaje de voz aquí. Señor, la policía está preguntando por Rino. ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en Raft está preparando un programa de permiso laboral. Díganle a la policía que Rino está haciendo servicio comunitario. No puedo creer que se hayan salido con la suya. La puerta está abierta, pero hay que abrirla a la fuerza. Entendido. Oye, Roxxon está robando tus cosas. Por lo que oí, tú también. Gracias por eso, por cierto. No puedo dejarlos ir hasta que tenga mi Newport. Él no debería estar aquí. Tu gorila solo podía llevarse a la chica. Sí, no te gusta. Este es el trato. Spider-Man es la mejor ventaja que tengo contra la señorita Mason. Digo, los atraparon juntos. Bueno, quiero decir, tú los atrapaste, pero fue gracias a tu información, así que claramente algo está pasando. Dijimos que dejarías de lado al chico. ¿Tío Aaron? Oh, el chico. Lo siento, me encanta cómo dices eso. Es tan paternal. Deja ir a Spider-Man y conseguiré tu Neoform. Te daré información de los Underground. Lo que quieras. ¿Ves? Ventaja. Siempre funciona. Mike, Spider-Man. Aquí tienes una ventaja. He visto cosas. Que el Neoform enferma a la gente. Lo que hiciste con Rick Mason. Si lo publicara. Sí, pero no lo harás. Así es esto. Eres un ladrón buscado. Y con los trabajos que hemos hecho juntos, estarías en la celda junto a la mía. Ambos sabemos que eres demasiado egoísta para eso. Así que vamos a ir a ver a la señorita Mason y a Spider-Man, pero es una especie de fiesta solo con invitación. Sí. Adiós. Tío Aaron. ¡No! ¡Espera! ¿Conoces a ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No, es... Sabía que trabajaba con Roxxon, pero... No creí que me vendiera. No puedo creerlo. Me llevaste una trampa. ¿Por qué sigo escuchándote? No. Tiene que haber una explicación. No sabía que esto iba a pasar. Solo ahórratelo. Sigamos andando. Iniciaron un bloqueo. Esa es la sala de control a la que hay que entrar. Tendremos que pasar las compuertas de seguridad. Veo un panel de mantenimiento, pero necesita energía. Déjame ver qué puedo hacer. ¡Listo! ¡Electricidad! No puedo puntear las compuertas, pero sí mover la maquinaria. Quizá eso nos sirva. Veré qué hay aquí. Construyen motores para su TBP aquí. Oye, la grúa está sobre el motor ahora. El motor. Tengo una idea. ¿Puedes llevar la grúa a la línea de montaje? Sí, creo que entiendo lo que quieres hacer. Bien, este láser debería activar el motor. ¡Ay, rayos! ¡Cortocircuito! ¿Y si redirijo la energía? Hizo cortocircuito, pero aún funciona. Requiere otra fuente de energía. Podría usar esos nodos y unas telarañas para redirigir la energía hacia el láser.
Bien, las telarañas conducen la electricidad. Hay un nodo en la grúa. Si muevo la grúa, mis telarañas alcanzarán el láser. Todo listo. Enciende el láser. Un láser en camino. Perfecto. Si sobrecargo el motor, será explosivo. Y eso es lo que necesitamos para destruir esas persianas. Es hora de volverlo explosivo. Esa es la salida. Dame unos minutos para abrirla. Parece que adivinaron nuestro plan. No es tan difícil. Solo hay una salida. Muy bien. Me encargaré de esos guardias. Tú abres la puerta. Una cosa. ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? ¿Sabes? Después de que murieron mis papás, Rick se convirtió en mi padre. Pensé que extrañaría tener un hermano, pero te tenía a ti. Finn, yo... ¡Abran la puerta! ¡No resistirá mucho! ¡Vete! ¡Estaré bien! ¡Vete! Esos tipos con luces en sus cascos detectan las señales de calor. Te verán si intentas volverte invisible. Me pregunto cuánto invierten en I&D para pelear contra nosotros. Tal vez millones de dólares de dinero sucio. Despeja el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar. Tengo acceso a la maquinaria por si requieres que mueva algo. Tómate. No nos vale suficiente para esto. Posible. ¡Apuntando al sistema! Saben que estás aquí. ¿Estás bien ahí? Están llamando refuerzos. Creo que lo haré de la manera ruidosa. ¡Está vulnerable! ¡Despeje! Este de aquí. Lo veo. ¡Algo para ti!
matarlo de ahí. En mí. Tienes razón, no lo hago. ¿Qué puedo hacer para cambiar eso? Deja de ir a mis espaldas y deja de actuar como si no lo hubiera pensado bien. Nadie saldrá herido cuando derribe la plaza. Nadie, excepto Roxxon. Sabes que eso lo mereces. ¡Solo! Promete que lo hablarás conmigo, ¿de acuerdo? Prometo escuchar. ¡De verdad! Ya lo decidí, Miles. Tienes que empezar a aceptarlo. Entonces, voy a tener que detenerte. ¡Tienes que empezar a aceptarlo! ¿Y si hacemos pública la muerte de Rick? ¿Tienes pruebas? Porque no creo que la palabra de dos justicieros vaya a convencer a la gente. Tiene que haber una manera. Creo que es la salida. ¿Eh? Perdido y encontrado. Gracias. Conozco este lugar. Es el laboratorio de Krieger. ¿Su laboratorio? Es una fachada, pero sí. Una vez Rick me mostró una foto. El laboratorio de Krieger. Los datos actuales del Newform están aquí. Informes de toxicidad, revisiones de seguridad fallidas y el nombre de Krieger en todo. Esto destruiría a Roxxon. ¡Rayos! ¿Te gusta mi nuevo color? Es inmune a tus toquecitos. ¿Toquecitos? ¡Vamos, viejo! ¡Ahora! ¡Terminemos con esto! ¡Ah! ¡Encárgate de Dino y yo de los guardias! ¡Vamos a dar un paseo! ¡Hay que romper su armadura! ¡Eres un enemigo digno! ¡Te daré una buena muerte! ¿Una buena muerte? ¡Eso debe ser su versión enferma de un cumplido! Tengo que dañar su armadura. Levantándote y yo seguiré derribándote. Pero solo necesito derribarte una vez. ¡Mantelo abajo! Su armadura es dura. Dinero de rojo. No escatimaste en caso. Lo que construyan podemos destruirlo. ¡Sigue insistiendo! ¡Va a lanzar un tanque! Tanques y cargo los mejores. ¡Acabaré, Spider-Man! ¿Esto es mucho? Supongo que Roxxon no planeó explosiones de bloque motor cuando diseñaron su armadura. ¡Tienes que derribarlo permanentemente! ¡No voy a matar al tipo! ¡No es así como trabajamos! ¡Y es por eso que me tendrá! ¡Lo tengo! ¡Atacando el objetivo! ¿Es tuyo? ¡Esa elegante armadura se ve un poco rota, Rino! ¡Neutralizando espalda! ¡Ah!
¡Bájate! ¿Estamos bien? Su armadura se está desgastando. ¡Con solo heridas superficiales! ¡Ven a estos hombres! ¡Esas armas! ¡Roxxon no se detiene ante nada! ¡Ay, detendré a Roxxon! ¡Permanentemente! ¡Finn! ¡Solo concéntrate! ¡Casi lo tenemos! ¡Te detendremos! ¿Creyeron que podrían escapar tan fácil? Solo asegúrate de que no haga nada. Ya regreso. Los datos de Krieger cerrarán Roxxon como debe ser. ¿Sabes? Krieger me contó cómo murió tu hermano.
Muy divertido. Cállate. También me dijo que fue tu culpa. Krieger actualizó el reactor. Intentó sobrecargarlo para cumplir con la entrega. Si Finn continúa con su plan... Dios mío. Harlem. Lo viste morir. Indefenso. No, no, no. Vete al diablo. Mi familia murió. Yankee, ayúdame. Iré a buscar una toallita y algunos antibióticos. Bueno. ¿Miles? ¿Dónde has...? ¿Pero qué pasó? ¿Qué traes puesto? Tengo que decirte algo. Finn está atacando la plaza. Sí. Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad. Como Spider-Man. Pudiste haber muerto. I can't believe it. ¿Por qué no me dijiste nada sobre esto? Todo lo que hablamos. Sobre cómo cuidarte. Pero esto... No quería que te preocuparas. Y el otro Spider-Man no está. Yo solo empeoro las cosas cada vez más y... Ahora arruiné todo contigo. Miles. No hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte. Nada. Me das fuerza, Miles. Eso es lo que hace un héroe. Alguien que es valiente por las personas que ama. Solo alguien que no se rinde. Glory está manejando Fist y Theo nos ayudará puerta a puerta. Perfecto. Comencemos con la evacuación. ¿Te veo afuera? Cada día me recuerdas más a tu padre. Cuídate, ¿quieres? Lo haré. Oye, le diré a la gente de Harlem que evacúe antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta. Sí, genial. Quería darte las gracias por cuidarme siempre, viejo. Me vendría bien tu ayuda antes de irte. Por supuesto. Quiero revisar actividades de los underground, edificios donde podría haber Newform. ¿Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp o...? Me apunto. Tomará un tiempo reducirlo. Está bien. Gracias, viejo. Voy a estirar las piernas un poco y luego saldré. Tengo
algo de tiempo mientras Ganky rastrea a Finn. Debería revisar la app, ver si alguien necesita ayuda.